Welcome to the Intel Extreme Masters San Jose 2015. Bueno, pues ahí tenemos a Son Charles, que va a hacer de presentador en el evento. It is such an honor to be standing here on this stage where six teams, each one of them household names in the world of League of Legends, will be duking it out. Why did they come here? Vaya bigote. Fame. Oye, parece italiano total. Que básicamente está diciendo que es un honor estar aquí, donde seis equipos se van a disputar esta parada de la Intel Extreme Masters. Ahí tenemos. Por cierto, para todos aquellos que no sepáis quiénes son Charles, este lleva en los eSports más años que Tutankamón en la tumba. O sea, es veteranísimo, fundador de SL, uno de ellos. No, no, lo digo en serio, ¿eh? Y Lucas, un crack, jugó donde los haya, más normalmente en CSGO, pero hoy va a estar, nos va a estar acompañando en este escenario de League of Legends. Y Lucas… Es que CSGO está Björk, ¿eh? Hombre… También tiene telita. Es un crack. Y vamos con LGD. San Jose, I know you can make some noise, so let's do it right now. And welcome to the stage, LGD. Bueno, ahí tenemos presentación del LGD, Godby. Ay, Lucas. ¡Ay, Lucas, mírale! ¡El bajito! ¡El que tiene cara de no haber matado a nadie! Vaya crack, ¿eh? Es un jugón. Es un crack. Hoy van a premiar un nuevo roster para ti, debutando aquí en este stage. TSM. Y lógicamente necesitan un oponente complicado. Vamos con Team Solomid. Guys, I know you can do this. They are hometown here. So please, San Jose, join me in welcoming to the stage, TSM! Vale, ahí estábamos subiendo el sonido. Perdona, ya lo hemos reportado. Lucas, sinceramente, este equipo en Occidente es muy, muy top, ¿eh? Esto no es un equipo Quentin, esto es un equipazo. Esto es un equipazo y me encanta Being que hayan cogido la máscara. Never gets old, and I can tell you right now, both these teams are fantastic. One more time, make some noise for LGD and TSM. And of course, we're going to go over and talk to the guys, the Wizards, and they're led by one man, and that is the Chobra Commander. Bueno, ahí nos devuelven con Cobra, lo decía… Por cierto, ¿no sabéis qué? Y lo contento que está celebrando que aparece el gran Will Cobra y detrás del cristal. Y bueno, vale, lo pongo, tranquilo, no hace falta que me enrabies. Y básicamente es el comandante Cobra. Por cierto, hablábamos de Imp, hablamos del equipo de Team Solomid. ¿Qué queréis que os diga? Yo sé que ahora mismo Vescaire no está en el mejor momento de su carrera, viene de un equipo que ha descendido de la LCS, pero… Lo siento mucho, Lucas, y esto es una discusión que lógicamente tendría muchas horas de entrenamiento o de debate. Para mí, el mejor jungla europeo. Pues… Opinión personal. No te voy a dar la razón, ¿eh? Pero te digo una cosa. Mejor jungla europeo según el parche. Claro, evidentemente, sí. Con los tanques, no. Hablo de… En este meta, yo creo que sí. Claro. La cosa está, Quentin, es que estamos en el 5.21 y aún no se han metido este tipo de, claro, de junglas que vemos en el 5.22 que pueden carrilear. Obviamente, para TSM esto es una apuesta de futuro, pero entraríamos en el debate que ahora mismo, en este parche del Mundial, Reignover era el mejor. Por lo menos de Occidente. Sí, pero como Reignover ya no va a seguir en Europa, pues no me vale. Bueno, esos son rumores, Quentin. Hombre. En teoría estaba enfermo, capa. Sí, enfermo estoy yo también. Dice Keyleth que el mejor es Rush. Bueno, aquí cada uno defendiendo su producto, como quien dice.
Bueno, Keirez que se va a quedar sin equipo porque Tip se va a ir al pozo, pero bueno. Es verdad. Yo invito a Keirez ahora a intervenir en directo a ver si tiene algo que decir al respecto. Pero Keirez, que no... Es verdad, tienes que buscarte equipo nuevo. ¿Te puedes unir? Sí, ven. No pasa nada, ven. Puedes venir. Si quieres... Bueno, da igual, luego hablamos de eso. Puedes venir. Date una silla si quieres, si hacemos un debate o algo. Sí, no, trae una silla, hombre. Claro. Que menudo crack el amigo, se quiere plantar aquí sin... Nada, a ver, vamos a ver. Mientras hacemos un poco el apaño, que ahora Keirez está viniendo. Lucas, yo hay algo que estos días le estoy llevando bastante mal. Bueno, espérate, vamos a la presentación y seguimos hablando de esto. Obviously, they'll just have strong laning mechanics, and with all their players, they're pretty talented. So I'm assuming that as long as it's a center lane with no lane swaps or anything like that, they should do pretty well. In terms of individual, like mechanical raw talent, TSM put together a really good roster regarding that aspect. All the players they have are very, very good individually, and for a Western team, it'd be pretty hard to find a better roster in terms of talent alone. Because it's a brand new team and they have a lot of pressure for them to perform, it could go either way. I feel like roster meshes really well during the boot camp and everything just like clicks and they work really well together naturally, or they have personalities clashing and it's gonna require a lot of coaching for the team to function and bring out like how good they can really be. Reggie's always been about bringing on new talent, bringing on a fresh face that's really hungry and that really wants to be on the team and that really wants to make it. So a good example would be someone like Bjergsen, someone like Santorin. This time he went with a lot of old faces and people that have proven themselves. And his main goal in terms of putting together a roster was have five English-speaking players that are all mechanically good that can be coached into a great team. And I think they're on the right track. So Hansers is walking into one of the most popular esports brands in the Western world. And not only that, he's stepping into some shoes that are one of the most popular players in the entire world. Dyrus has built a legacy in League of Legends. He's an amazing player. I think Hansers has the work set out for him, but I actually think he's going to do a great job. And the reason why I say that is because he played for a challenger team, and I wasn't sure if he was going to be able to handle the pressure of LCS or even handle the pressure of playing in a LAN to qualify into LCS. And in both cases, he under pressure, he plays so well. He comes into his own. He becomes very focused. I don't think that the notoriety of TSM or Dyrus is going to affect his play in any way. I think, if anything, it's just going to drive him to play even better than what we've seen in last split, and that's actually a little scary. So there they are, the reigning Intel. Bueno, pues ahí nos dejaban las declaraciones Locodoco, más bien el equipo nuevo de Team Liquid, donde Locodoco se ha incorporado Granigrama. Debemos recordar que ha dejado Team Solo Mid. Y hombre, señor Keirez, más conocido como Lucas Rojo. Soy Lucas Rojo, ¿qué tal? Buenas noches. Ojo. Por cierto. Equipazo, que el hijo os diga. El que menos confianza me inspira es Hanser. Vamos a ver qué tal hoy. Debate de jungla, sé lo que queréis traerme. Yo no voy a opinar. Ah, no, mucho. Yo a mí me has invitado y yo siempre que me invitas, yo me vengo aquí contigo, Quentin, que sabes que me gusta estar aquí un poquito con el tema de las previas, además. No sé si quieres que entremos mucho en eso. A mí me gusta Svenskeren, me parece un tío que mecánicamente es impresionante, posiblemente uno de los mejores junglas de Europa. Estoy de acuerdo con Lucas Rojo en que Reinover los patches entre veces es mejor, pero. Un pequeño detalle que Lucas Rojo no está teniendo en cuenta, y cuando se lo diga seguramente lo tenga en cuenta. Estamos en un meta de tanques en el que Rush es capaz de ser el mejor jungla de Norteamérica y de Occidente sin tanques. Con Lee Sin, ¿no? Con Lee Sin. Pero ese ejemplo tampoco me vale. No. Que es el mejor Lee Sin que hay. El más difícil. No, con Lee Sin no. Y con muchas más cosas. O sea, es el más difícil todavía. Creo que poner en duda que ha sido el mejor jungla de Occidente es un error. Que ir en él con un pick no me vale. Creo que habéis visto poco Norteamérica si me decís que solo ha cogido Lee Sin, ¿eh? No, señores, yo no te digo eso. Señores. Yo no te digo eso. Yo te digo que se ha cogido hasta Nunu. Yo te digo una cosa.
que Norteamérica ahora me lo consideres como una región razonable después del Mundial. No, no, es que hay que establecer el conjunto de Ras. Ras ha jugado… Estoy hablando de Ras, él solo, en un equipo que ha sido de tabla media… No, en un equipo que hace top 4 no es tabla media, Keirez. Bueno, pues hay 10 más o menos. Pero escúchame una cosa, Keirez. Esto es como si un jugador mediocre, que obviamente Rush no es mediocre, pero un jugador mediocre de primera división se va a jugar a segunda y dices que es muy bueno. Bueno, considerando que Europa es primera división para ti. Pero, Europa con dos equipos en top 4 es primera división, hombre, sin duda. Europa a nivel internacional es tercera división. No. ¿Y Norteamérica cuarta? Este año no me puedes decir que es tercera China división. Y Corea son primera y segunda. No, China este año ahora mismo es cuarta división. Quentin, LMS. Está siendo muy, muy resultadista. Evidentemente. Es que al final… No, no. Es que con tres competiciones al año… Es que al final volvemos a la misma conversación de que UCI no es tan bueno cuando yo estoy de acuerdo con Lucas en que eres muy resultadista en ese caso y ahora también. Pero es que, vamos a ver, aparte de que ahí tenemos el roster del EGD… Me gustan estos debates. Hay una cosa que hay que lo siento Oye, mucho. Oye, alguien me ha hecho una screen a lo de Lucas Rojo. Cuando hay tres competiciones al año internacionales y en China… Han faileado en una de ellas estrepitosamente, que era más importante. Este tío es el puto amo. Este es un crack, hombre. Yo os digo una cosa, os voy a llevar esto a otro tema porque lo que estáis diciendo lleváis razón. O sea, para mí Norteamérica no es una región potente a nivel internacional. Pero mucho es que China menos. Este año tampoco. Pero lo que yo quiero decir, a lo que yo voy es que Rush habría hecho el mismo destrozo en prácticamente cualquier región. Estoy de acuerdo contigo. Pero es lo que yo quiero decir. Problema que hay también es que en ese equipo es más fácil destacar. Hombre, y en esa región también. Siendo el único equipo que hacía algo. Que te lo estoy diciendo sin mala leche. Lo que sí que te digo yo. Lo que sí que te digo, y fuera de coña, es que China, la liga habrá sido del nivel que tú quieras, pero a la hora de partirse el bacalao han metido un equipo en el top 8 y ese equipo en el top 8 se llevó un 3-0 muy contundente de fanáticos. Y sigue siendo una liga que con todos sus equipos es muy superior a la europea. No. Porque tú coges a los 10 equipos de Europa, no a Fnatic y a Origen, que están muy, muy, muy por encima del ya, resto. Ya, pero es que al final los equipos que están ahí también representan al resto. Europa es una de las regiones más descompensadas. Vamos a ver, sí. Pero es que China igual. Que iré. No tanto. Que dime. Que me digas. Y Corea, cuidado. Deja hablar a Lucas, hombre. Perdón. Que me digas que el top 5 de EU no puede ganar a absolutamente todo el mundo de Norteamérica. No estoy de acuerdo. Bueno, compara, vale. Compara los de abajo igualmente. Vale, me vas a decir, vale, Copenhague, Wolves. De hecho, te lo diría al revés. El top 5 de Norteamérica podría ganar al top 5 de Europa, menos Origen y Ni de coña. Y Fnatic, que están muy por encima. Ni de coña. H2K, el Team Impulse de año pasado le mete un baño y al Team Liquid igual. Team Liquid en sus mejores momentos. TLG, Team Solo Me, Team Impulse en sus mejores momentos. H2K. Y H2K en sus mejores momentos. Ganan no, H2K. No. No, es que no y te digo una eso. Cosa, cualquier equipo de Norteamérica jugando contra Fnatic y contra Origen pierden estrepitosamente. Es que no te compro eso. Porque es que son los dos mejores muy, muy Mira, por encima del te resto. Voy a decir, ese equipo que tú dices que es tan bueno, el Origen que le saca un 3-2 a Rocket, a Fnatic en la final, casi pierde con Rocket. Dos semanas después. No, es que a lo mejor es eso lo que hay que hablar también. Pero es que hay tantas variables al final que podemos cada uno llevar un momento donde nos dé la gana. Que no me puede decir que el top 5 de Norteamérica mejor menos con Origen y que Fnatic de Europa. Es que no podemos decir eso, Keirez. Estamos engañando a nuestra audiencia bastante. Vamos a ver, yo no estoy engañando a mi audiencia. Yo estoy diciendo que el nivel de Norteamérica está más nivelado. Me está diciendo que Unicorns of Love es muy inferior a Team Liquid y Team Pulse. Pues es que no se lo compro a nadie. Para mí este año sí. ¿Pero basado en qué? Basado en que he visto Norteamérica, he visto Europa y en mi opinión. Claro, pero no juegan entre ellos. En los partidos que han jugado entonces, de verdad. ¿En qué te basas tú si no juegan entre ellos? En el Mundial, en lo que han jugado entre ellos. Pero claro, lo que juré hace un mes. No, pues lo que hay. Entonces ahora vamos a hablar de una cosa. Dime. Ahora el tema evoluciona. Vamos a hablar del LGD. Tenemos el equipo del LGD que posiblemente sea uno de los más potentes nombre por nombre. Por no decir el equipo que si estuviera en buen nivel barrería a todos los que hay aquí. Como hizo en el Play de Verano en China. Pero no puedes decir eso porque como en el Mundial no hicieron nada, aquí tampoco. ¡Claro! Es que aquí… es que ha sido mi primera frase de streaming. Veremos al eje del Mundial. No harán una puñetera porquería. Vemos al eje de verano, ganan fácil. Pero una cosa. Dime. Yo quiero aquí romper el argumento un poco para darle otro punto de vista. Y es que… TSM cuenta como equipo norteamericano como equipo europeo. Ah, bueno, no, esa es otra. Tres Europa. Esa es una. Yo quiero defender. Ahora hablamos de esto, pero antes quiero decir una cosa, porque creo que estáis malinterpretando las cosas, porque Quentin es muy efusivo. Sí, ya sabéis que yo no he dicho, pasión por encima. Yo no he dicho que Norteamérica es mejor que Europa en ningún momento. Sí, han dicho que top 5. Yo no he dicho EU, o sea, perdón, NA mayor que EU en ningún momento. Y podéis decir lo que queráis, yo no he dicho eso. Keirez, si has dicho, te cito, el top 5 de Norteamérica en Europa, menos a Fnatic y a Origen, ganan a todos. Pero es que Fnatic y Origen ya es suficiente para que Europa sea mejor.
Es que no puedes sacar mis palabras de contexto. Pues entonces, Quentin, estás sacando mis palabras de contexto. Vale, pues ya está. Tengamos cuidado con lo que decimos y lo que interpretamos. Vale. Solamente quiero decir eso. Pero yo te digo. Yo te veo salty, ¿eh? Pues, es que me encantan estos debates. A mí es que me gusta mucho. Teníamos que tenerlos más. Pero también te digo una cosa. Y no os voy a engañar. Para mí, los chinos, todo lo que queráis. Pero la realidad es que en la partida, en las partidas, de verdad… Estaba hablando yo con Lucas. Es que no me acuerdo cuándo. Uno de estos casteos que hemos hecho últimamente. Y yo a Lucas le dije lo siguiente. Le dije, Lucas, el batacazo más gordo que ha habido en el Mundial se lo ha llevado China. Claro, pero sin duda. Ni NA ni EU, ni EU ha sido la leche. No, EU ha hecho un Mundial… Perfecto, muy maravilloso. Bueno, pero ni NA tampoco. China han sido los que se han llevado el verdadero batacazo. LMS ha rendido. Pero cuestionar que durante el split esa liga ha sido inferior, pues ¿qué quieres que te diga? No, yo no digo eso. Para mí la liga china ha sido la que más nivel medio ha tenido. Como si ahora coge Jinair, le pegan tres palizas y Corea es mala. No, claro, pero es que Jinair en Corea es el séptimo. O el sexto. es que ese ejemplo tampoco me vale. Lucas. Claro, es que la Kespa Cup, CJ… Ever. Le hizo… No, CJ. Hablando del enfrentamiento de Jinner contra CJ, que eso también es un clásico, también hay que comentarlo, pero le metió un repaso 2-0 bastante importante. Que no podemos tener el ejemplo de Jinner, porque la verdad es que en Corea tampoco es… Es que ni el ejemplo de Jinner ni de SKT, con lo que pillaron el otro día, ¿sabes? Efectivamente, también. Es que pillaron basto en la Kespa Cup. Una cosa… El campeón del mundo pillando a lo bestia, contra un equipo de segunda división coreana. Totalmente, y ahora hay hype por ver a Ever. Es que yo no sé si eso lo veis, pero el equipo de Ever, que es un equipo de segunda división coreana, el otro día le pegó un repaso a SKT y ganó la final, además, después. Sí, no. O sea, y ganó merecido. Que al final todo es relativo, que al final los niveles fluctúan, que al final unos entrenan más cuando no sabemos qué están haciendo y no sabes lo que te vas a encontrar. Sí, pero cuando para el Mundial todos tienen un mes para entrenar, LGD, el que más, con diferencia… No entrenan, claro. Pero ¿cómo sabes tú eso? Si no tienes información dentro, no sabes nada. No. Yo no sabía que LGD no había entrenado hasta que vi lo que pasaba con ellos. Bueno, pero es que nosotros tenemos que suponer que todos equipos dan todo en el Mundial. Pues es lo que… suponemos que van de sobrados y les cuecen la cara. Es que al final los chats de Twitch, de Twitter, en todas partes, LGD era favoritísimo, incluso claro por encima de para mí era el top 1. Pues para mí, antes de empezar el Mundial… Por eso digo que al final digo, las especulaciones pero la realidad que hay es que les pasaron por la piedra todos. Y luego no sabes qué pasa ni con NA, ni con EU, ni con China, por ni cierto, con nada. Por cierto, hay una cosa importante que dicen en el chat. Quentin, ¿sabes que existes por maníacos? Vaya tela, Lucas, que me digan a mí eso. Vaya tela. ¿Sabes? Aquí, el Quentin fundador y tienen que decírselo. El Quentin fundador. Hombre, pues claro, yo… Con Lucas Rojo empezamos esa aventura. Fervor es un poco secundario. Un saludo a Fervor, que seguro que nos está viendo. Una cosa importante, fuera de bromas, si el debate me ha gustado, yo creo que podemos seguir por ahí mientras tenemos al jugador. A ver, sí, aquí tenemos para rato. Que me podéis decir lo que queráis. Pero si la realidad, empiezas así el debate, empiezas mal. Que no, yo voy a dar mi opinión. Que podemos decir cada uno lo que queráis, pero para mí, China, el LGD, para ellos, esta IEM es la reválida. Sí. Y aunque ganen, se les va a quitar mérito. No, yo no sé si le va a quitar mérito, pero la temporada es un fracaso, aunque ganen. Vamos a ver, te lo digo objetivamente. Si gana el EGD, no le van a decir, no, es que Team Solomon iba con un equipo nuevo, es que Origen no ha entrenado, es que en la final iba un equipo Perry. Igual, pero han ganado igual. Sí, pero que para ellos no ganar es un fail. Pues es como quitarle mérito a IDG por ganar el Invitational cuando no estaban. Perdón, Katowice se fue cuando no estaban. No, Katowice se fue. Katowice perdió con Team Solomon. No digo Wallet, te digo el de IDG. Eso fue el Invitational contra SKT. Sí. Entonces, quitarles mérito porque SKT no estaba al mejor nivel. Eso de quitar mérito es una chorrada, hombre. Mira, más de Kindred, empieza la fiesta. Bueno, pues de momento ahí tenemos primera partida. Pixie Vans, Team Solomid, LGD, va a jugar Flame, Lucas y yo, que nos quedamos. ¿Quieres que nos abandona? Lo dejamos del parche. Pero tranquilos. Que luego hay más debate. Sí, llévate la silla, sí. ¡Lucas! ¡Cuente! ¡Van de Lulu! Van de Lulu, que viene a ser bastante común. Veíamos en la Kespa Cup, que es la competición que ahora mismo en la que podemos basar las predicciones, como Kindred era el pick más usual, 100% de pick Iván en esa Kespa Cup, y creo que lo vamos a ver en esta IEM San José, porque la verdad es que en el 5.21 está muy fuerte. Lissandra, que también la veíamos mucho, probablemente veamos a Rize en el medio, se le da bastante bien a Bjergsen. No sé lo que puede hacer Godby con ese pick, la verdad es que puede estar bastante interesante, y de momento queda Elise abierta. Y tenemos a Gangplank también junto a Tahm Kench, así que cuenten a ver qué es lo que hacen. Pues de momento, Lucas, uno de los grandes cambios, hay que recordar ese coste de mana que teníamos en Gangplank en la Q.
Van del ISE, ya sabemos que Sven Skeden con el ISE no es un jefe, es más que eso todavía. Ahí tenemos a Hanser, primer pick para Team Solomid. Lucas, ¿cómo echaba yo de menos estas partidas? O sea, solo han pasado 3 semanas de LoL Internacional, ¿vale? Pero ya lo echas de menos. Sí, la verdad es que a mí me interesaba mucho este torneo. Mira, aparece ahí Jax, que extrañaría mucho verlo en este parche, porque aún no está el Guinsoo bufadísimo. Probablemente cojan a ese Tahm Kench o incluso podrían optar por Gangplank, que comentabas en el 5.21, le nerfeaban esa Q, y Darius, que está bastante nerfeado y no lo hemos visto en la Kespa Cup. Es que... claro, al final, todo esto son... bueno, este sí que es un gran primer pick, Tahm Kench, que ese no falla. Y en cuanto a la situación de los personajes, Lucas, lo estás diciendo tú mismo. Es que Jax, con el Guinsoo este nuevo, pues es un personaje ridículo, más que nada porque el Guinsoo es un objeto que no entiendo mucho el significado que tiene ahora. Y ahí tenemos TVQ, que nos enseña a Rek'Sai. TVQ, que hizo un mundial bastante decepcionante, que recuerda que estuvo enfermo, que fue al hospital, sí, pero estuvo muy mal. A Imp, que parece que lo van a dejar Tristana. Qué bien le vendría a Imp poder jugar parche nuevo con Twitch. Pero bueno, Tristana para Imp, TVQ se queda con Rek'Sai. Y para todos aquellos que nos habléis del tema del sonido, gente, si yo pongo el sonido vais a ver lo que pasa. Que se va a escuchar a los castes ingleses. Ahí está. Hasta que no empiece la partida, pues no tenemos todavía esto. Pero bueno. Y hay que comentar, Quentin, que le han dejado uno de los mejores picks de TVQ, esta Rek'Sai, que se la baneaban muchísimo en ese mundial junto con Lee Sin. Y vamos a ver a Imp con esa Tristana para tirar torretas. Probablemente TSM opte por la Jinx de Doubleleaf. Hay que recordar que en CLG la estrategia que seguía normalmente era coger esa Jinx, hacer el split push. Y me encantaría muchísimo ver la Nidalee de Sven Skeden. Pero mira, van a probablemente piquear ese Gangplank. Me extrañaría muchísimo que lo viéramos en top con Haunzer. Hay que recordar que Ever lo usaba muchísimo en medio. A Cina se le da muy muy bien ese Gangplank, pero parece ser que al final va a ser Gragas. Bueno, los Gragas del bug, cuidado, ¿eh? Esto no, está solventado aquí, está solventado ya. Sí, ya. Ya, ya. Con lo difícil que es que salga, me lo creo, ¿sabes? En fin, ahí tenemos a Flame. Buah, Flame. Para muchos el mejor top laner de la historia con personajes de carry, que puede enseñar a Fiora, Imp, que nos enseña a Alistar para PYL, o Peel para los amigos. Y para todos aquellos que acabáis de llegar, recordamos que este es el primer mapa de toda la Interesting Master en San José. No os habéis perdido nada. Esto empieza ahora, primer partido de cuartos de final. Mejor de 3, 27 segunditos. A ver qué hacen el LGD, porque Lucas, lo más lógico es que le dejen a Godzi el último pick. Pican a Fiora para Flame. Y Hanser, en los buenos tiempos, probablemente esto fuera un Renekton, casi con su Cilien ya sabemos que tiene un amor especial. Pero mi duda es, ¿qué va a elegir Viersen? Esto yo apostaría hasta que juega por LeBlanc. Pero bueno, ya veremos. Hombre, es una opción bastante arriesgada, ¿eh? Quentin, sobre todo teniendo en cuenta que te pueden counterpiquear. Perfectamente hemos visto ahora en este parche 5.22 cómo sacaban muchísimo al Kassadin en SSL Arena, lo vimos ayer, Miniduke jugando LeBlanc contra Diamond. Y te digo una cosa, no me extrañaría nada ver al Kassadin, que en este 5.21 le han bufado la W y ahora mismo regenera bastante, bastante maná. Y hay que decir que el cooldown es reducido, por lo tanto, podríamos ver a ese midlaner que antes dominaba muchísimo. Quentin, seguro que te acordarás, hay una jugada de Boiboy bastante interesante en la cual va el varón y los cuatro flashean por el muro. Sí, lo que pasa es que esa jugada es ya de hace un tiempecito, ¿eh? Bastante, además. Pero bueno, lógicamente esto tiene varias aceptaciones. Renekton, como decía yo, que iba a ser uno de los picks probablemente para Iña Toba, y lo tenemos para Hanser. Viersen se la va a jugar con Anivia, Kassadin para Godby. Pues ahí tenemos los primeros roster. Lógicamente, a mí la composición de Tinsol a mí me gusta, pero para ser LGD, la suya me parece picks a dedo. ¿Qué quieres que te diga? Todos personajes de confort. Pero bueno, Luca, vamos con ello. Tinsol a mí, que va a jugar con Hanser, con Renekton, el Vreskeren, con el amigo Gragas, Viersen con Anivia, Doubleleaf con Jinx y Kasing con el chicote de la grieta, con Tahm Kench. Por parte del LGD vamos a tener a Flame con Fiora, TVQ con Rek'Sai, Godby o Pain Evil con ese Kassadin, Imp con Tristana y por último PYL con Alistar. Hay un montón que estoy diciendo que qué ha pasado con Godby, que dónde se ha metido. Básicamente está cansado de que le digan Godby y por eso se ha cambiado el nick. Lucas, es una... Uf. No sé,
Es una situación. Duro, ¿eh? Es duro. Que sí, pero que lo digo en serio, que es real. Pues la verdad es que tenga que llegar un jugador a ese punto en el cual se tenga que cambiar el nombre simplemente para que no hagan un meme con él. ¡Mira! ¡Mira, aquí tenemos a los cracks! Mira, estos tres. El señor Sefa menos, porque no es tan conocido, echaba de menos yo a Diman, con LOL. Hombre, es que este es un crack. Y al gran Monte, es que vaya tres. Vaya trío de jugones. Algún día, Lucas, compartiremos equipo con ellos. ¡Ojo! Ojalá. Bueno, yo he tenido la suerte de poder coincidir con Diman, con Freak, con Joe y con, en su día, Jason Kaplan, pero… Tú confías en que compartiremos equipo con ellos. Y no es que avance nada. Eso es algo que yo creo. Ahí tenemos las votaciones, lógicamente, no las pierde Norteamérica, las van a perder hoy. Votación del 72 al 28%. Lucas, yo… Es que el equipo del EGD me parece muy bueno para ellos. ¿Qué quieres que te diga? Sí, probablemente… veamos un TSM más agresivo de lo normal, ¿no? Porque tienes a Svenskeren, tienes a Bjergsen, tienes a Doverleaf. Sabes que esos tres jugadores van a ir a hopo, van a tirarse constantemente a buscar la acción y probablemente veamos escaramuzas constantes. Tenemos partida, Quentin. Pues ahí tenemos Overlay nuevo de la IEM, lógicamente. Origen contra Fnatic, ¿eh? Se les ha ido. Este partido no se ha disputado. Bueno, esto pasa en las mejores familias. Amigo Lucas. Ay, peleita nivel 1. Mira a Tristana cómo canta. ¿Y crees que vamos a ver un cambio de líneas? Ojalá no, pero no me sorprendería mucho tampoco. Ojalá no, porque… Odio los cambios de línea, Lucas. No me gustan. Están mal. Pero si es muy divertido. ¿Cómo va a ser muy divertido, Lucas? Por favor. Bueno, a mí me divierte ver un cambio de línea. Yo creo que es bastante estratégico ver cómo reaccionan los dos equipos. Si Imp y PYL van al top, pueden rotar perfectamente después de coger esa torreta al dragón. Incluso podrían optar para defender la segunda. Hay que recordar que Tristana tira un poco más rápido las torres que Jinx, porque tienes esa capacidad para pushear la línea en early con la pasiva de Tristana. Y luego, cuando te pones en la torreta, le pegas la E y empiezas pum, 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 y la puedes tirar relativamente fácil. Así que, Quentin, yo lo veo divertido. Bueno, ahí tenemos el cambio de overlay. Lo que pasa es que se han equivocado. Han hecho un Quentin, han puesto el EDGD en vez del EGD. Esto es típico en mí también, te digo. Porque lo pongo mal un montón de veces yo. Pero bueno. Arranca la IEM, ahí tenemos el cambio de líneas que pedías, Lucas. Me cago en la leche, Merche. Y no porque estemos en Cuéntame, sino porque ya sabéis que el cambio de líneas a mí personalmente no me apasiona. En fin. Ahí tenemos el buff azul para TVQ que le va a acompañar Flame. Importantísimo conseguir ese nivel 2 con Fiora. Muy interesante cuando lo tengamos el 1 contra 1 de Renekton contra la duelista Kassim, que se viene contra Kench, el chicote. A ver si roba algo. Flame que aseguraba directamente el azul. Flame que se lo queda, por cierto. Muy bien aquí el EGD. Porque a Fiora le va a dar ventaja. Y a ver qué pasa con PYL. ¡Oh, qué guarro! Pues, Lucas, parece una chorrada, pero… Muy sucio eso, ¿eh? Sí, porque va a evitar que suban a nivel 3. Muy, muy sucio y muy bien planteado por parte de PYL robarle ahí el pequeñito, que además en este parche hay que recordar que han añadido la paciencia, por lo tanto hay que tener cuidado con estos buffos porque se te pueden ir de madre, y estrategia perfecta por parte de PYL al evitar que puedan subir al level 3. Pues aquí tenemos a Hanser, que tenga cuidado porque le pueden hacer el 4 contra 1, viene Tamkench, que podría ser lo mejor para poder protegerlo en caso de que se zampe a su compañero. Lo que pasa, Lucas, es que de momento no tenemos su posición. Es Kassim que utilizaba el trinket. Y ahí tenemos el teleport de Flame, sabiendo que están en top. A él no le van a hacer el diveo. Pues mira, me parece un movimiento bastante bueno por su parte. Y ahí ya sabemos que le importa bastante poco jugársela. Era el coreano, que parece que el año que viene va a estar en EGD. Por cierto, esto no lo hemos dicho. Pensábamos, yo creo que todos, que muchos coreanos iban a volver. Y encontramos que de momento volver no vuelve ninguno. De China, digo. Hombre, los dineros son los dineros, Quentin. Pichi Gaming ha confirmado que Dandy va a jugar en la jungla, por fin, en su sitio, el año que viene. Cuidado que se come Kassim Kaim. A ver. Y ahí está el mascafuegos, tiene que utilizar el saltito. Llegaba Doverleaf, le faltó un poco a la de carry. Pero bueno, Lucas, por lo menos Imp tiene la ventaja de que Alistar le va a ir curando poco a poco. Parche 5-21, que lo estáis preguntando mucho.
Recordad que tenéis el frasco que ya no existe. Wards, que tampoco se pueden comprar. Los normales, los verdes de toda la vida. Lucas, lo que te iba a comentar. Yo creo que es una buena partida de base. Hablábamos de los dineros, pero es que no vuelve ninguno. Hombre, Spirit. Spirit bueno, Spirit. Sí, Spirit en teoría sí. Pero Dade parece que tampoco, por lo menos no se ha dicho nada. En Edward Gaming se quedan Def como un Pawn. En LGD tenemos ahí ya a Flame, entre otros. Bueno, Icon también. No sé. A ver qué pasa con el Skeden. El ganqueño, Hace que viene con el Slice and Dice, quería meterle el counter ahí, el flasher bueno, pero no le sirve para nada. Primera sale para ver uno más. El knockout de TVQ, el flash y kill para Hanser. 1-0, Team solo mide el aplastar de TVQ y el teleport. Aparecía el amigo Godi, el pechado sobre TVQ. Llega Bielsen en el muro, buenísimo, que bien Bielsen en el túnel. Salva TVQ, el stun conecta, pero no se mete en bajo torre. 1-0, Team solo mid. Y de momento los norteamericanos mandan en San José. Madre mía, qué rapidez con los teleports. Buenísima ¡vamos! Incorporación de Bjergsen con ese muro letal encima de Flame. Moría finalmente el top laner coreano. Se pone 1-0 TSM y parece que está dominando TSM en esta top lane. Cuidado que puede haber pelea. Y ahí tenemos a Ibs, se comían a PYL. Viene directamente el zap por parte de Jis. Casi que lo tiene claro. Viene el stun. Se da la vuelta a PYL. No, no. Le faltó un poco de daño a ti. Solo mira ahí. Pues empieza. Empieza bien el tema, amigo Lucas. Empieza muy bien, Quentin. Estamos teniendo acción en todos lados. Y te decía, 2 contra 2. Probablemente Imp y PYL vayan a sufrir muchísimo contra Double y Fikashin, que me está encantando esta combinación de Jinx con Tahm Kench. Y te digo una cosa, Quentin. Están absolutamente dominando, comiéndoselos en early. Ahora mismo TSM necesita seguir con esta agresividad que provenía por parte de Svenskeren y lo están haciendo excelentemente bien. Probablemente veamos otro ganqueo encima de Flame. Ahora mismo no tiene flash y Svenskeren haciendo tareas de limpieza en esa botlane. Por cierto, dicen en el chat con mala leche, Lucas, que Hanzo ya ha conseguido romper la mala racha de la primera sangre de Dairus. Hombre, de hacerla, que te la hagan, hay una diferencia bastante grande, sí. Pero qué mala leche, ¿eh? Hombre, también hay que decir que Dairus tenía Santorin de jungla, ¿no? Y eso es un punto importante a remarcar. No es lo mismo tener a Svenskeren, que sabes que te va a estar gankeando constantemente, que tener a Santorin y antes a Amazing. Sí. Punto importante, Quentin. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En fin, independientemente de esto, y solo Mick ha conseguido una buena ventaja en early. Ahí tenemos a Svenskeren poniendo wards agresivos. Piensen que de momento se lo estaba pasando bien con Godby, pero Kassadin está farmeando bien, lo cual no son buenas noticias para ti solo ni mucho menos. Ya ha conseguido nivel 6. Piensen no tiene maná. Así que ahora es cuando Kassadin debería ser capaz de hasta zonear a Piensen. Bueno, ahí lo tenemos. Realmente ahora mismo Bjergsen está sin maná. Godby, que tiene ahora mismo nivel 6 y puede aportar esa agresividad que no puede hacerlo en esos primeros niveles del 1 al 5. Bjergsen estaba dominando. Hay que recordar que ha tirado el teleport al bot. Por lo tanto, obviamente, aquí el compañero Godby ha podido sacar un poco de ventaja. Venía él andando, por lo tanto, él ha podido utilizar ese teleport de forma más defensiva para farmear constantemente. Vamos a ver cómo le ceden el azul. Y ahora mismo, Godby, que debería dominar esta línea, porque Bjergsen probablemente se tenga que ir back, porque no tiene mana. No, no, tiene que irse. Y lo que sí que está bastante claro es que no tiene el teleport todavía. Pero, bueno. No sé. El caso es que se está quedando. Al final va a tener que irse, le guste o no le guste. Le va a dar ventaja a Kassadin para poder llevarse una oleada. Le dejas Svenskeren ahora mismo el azul. Pero por mucho azul. ¿Va a forzar con el azul? Hombre, tiene huevo. Sí, pero. Hombre, bueno, para el amigo Godby ya dice: mira, te puse la línea, algo que quieras con ella. Y va a poder volver tranquilamente. Kassadin 73 minions, 8 minutos. Pues Lucas, el midgame de LGD conseguido. Sí. Sí, no, y además que va a poder rotar muchísimo mejor que Anivia. Además le puede interrumpir ese teleport con su Q, hay que recordar que sí que interrumpe casteos, por lo tanto va a tener serios problemas Bjergsen al hacer esta transición al midgame, sobre todo porque Kassadin combina muy bien con Fiora, combina muy bien con Rek'Sai, porque son tres personajes que te pueden hacer all-in. Además tienes a Tristana y a Alistar, que se te pueden tirar todos, todo el equipo de LGD se te puede tirar a la cara.
Y eso puede poner en problemas a Bjergsen, que de momento está sufriendo en esta midlane. Pero bueno, Quentin, mira abajo. Kaczynski, el compañero Doublelift, que están metiéndoles caña a Imp y a PYL. La verdad es que la presión que ejerce la botlane de TSM ahora mismo es aberrante. Imp y PYL, que lo están intentando solventar pusheando las oleadas con la E de Tristana, porque la verdad es que si le tiras la oleada a la torreta a Doublelift, puede sufrir bastante, porque no puede jugar con esa agresividad, ya que Tahm Kench prácticamente no tiene rango y compensas esa falta de daño que puede tener Tristana en estos niveles contra Jinx, por el tema del rango, con un poquito de agresividad. ¡Cuidado al top! Pues no, ¿eh? Pues no. Venía Hunter con el mordisco bocado preparado. Por ahí Doublelift a perder una buena cantidad. Había bien Kassim, pero... el combo ya estaba hecho. Imp que tira el ulti directamente para pokear, ¿sabes? Aquí la de carry no duda. Ya sabemos, Lucas, que una de las cosas que le ha pasado siempre es que está loquísimo. Y espérate aquí con Godwish. Es que el esquiva el pechado perfecto. Llega también Exile. El flash es bueno para esquivar. Stun da Nivea. El ulti de Meskeren está en problemas. El Nogam le saca el flash. Llegará TVQ. El muro es bueno. Flame venía tarde. El Megadeth lo que toma. Ya se lo zampaba Godwish. Pero... ¡Ay, Hunter! Hunter que se encuentra con Flame, llegará con contraataque, pues de momento le metía perfecto el combo. Pues muy bien Renekton, ¿eh? Sí, señor. Qué bien lo ha hecho. Qué perfecto. Bien lo ha hecho. La verdad es que salía ahí muy bien con la E. Entraba también perfectamente el top laner de TSM. Hunter decía Liquid, el CEO de Liquid, casualmente se llaman igual. Que Hunter era una promesa. De hecho, te digo una cosa, se me han puesto los pelos de punta en el vídeo de presentación del top laner norteamericano, porque comentaba que no sabía si podía hacer frente a esa presión. Mira el daño que tiene Doublelift encima de Imp, cuidado. Se va a quedar ahí, ¿eh? Espera, que viene Bjergsen y Svenskeren, ¿eh? Pues espérate, van a por PYL y a fallar pulverizar, o por lo menos levantaba a Tahm Kench. Viene también directamente el muro, directamente y con el curar, se salva por poco. Bien, PYL alejando a Nivea. El túnel por parte de TVQ. Y van a ir a por PYL, Alistar gastaba el ulti. El diveo de 5 es suficiente. PYL va a palmar, veremos que sea aquí en el flash. Se salva, no puede ser, lo consigue Alistar. Aparecía Goldie, viene con el salto de casa y lo van a por Doublelift, no lo van a matar. ¿Cómo están en ti, Solomis? Se salva finalmente el support. Y la torre, Lucas, tampoco tengo yo tan claro que la vayan a conseguir. Pues probablemente no la consigan. Godby, que está defendiendo muy bien, tiene una limpieza de oleadas más o menos decente. Va a venir esa oleada por parte de TSM dentro de nada. Doublelift, que está a nada de vida. Y el que puede estar en problemas es el AD Carry de TSM, porque Godby está al lado, ¿eh? Pues espérate. No. ¿Sabes lo que pasa? Que saben que Doublelift tiene que curar. Y no van a forzar, pero bueno. Uf, casi le corta el back ahí. Impresionando ahí, perfecto. Flame que está solo. PYL que viene por detrás. Se puede liar aquí en la mid lane. PYL que ve respawnear el rojo y va directamente al medio, Cuidado con Svenskeren. Sí, pero no se la van a jugar tampoco. Lo que pasa probablemente es que como PYL no tiene el ulti, pues... pues no va a seguir Arexai, pero bueno, el rojo sí se lo ha tangado. Y Lucas, LGD, para haber dado primera sangre, lo vemos en igualdad de oro. No hay ningún objetivo de todas maneras. Y esto habrá que ver a quién le interesa más, porque luego hay que ver qué pasa con Anivia. También es verdad que ahora es cuando Fiora va a poder o debería ganar a Renekton. Mira, ahí está como fácilmente con el combo. Pero este emparejamiento ya para el cocodrilo es complicado. Sí, Flame lo hace bien, que debería hacerlo. Hombre, realmente el único punto fuerte que tiene Flame, aparte de los puntos débiles que van a ir surgiendo en Hunter, es devolverle el stun con ese parry, con esa W. Si le devuelves el stun y se queda stuneado Hunter, probablemente si tira Flame el ulti le puede dar bastante cañita. Hay que recordar que le pegan un nerfeo bastante importante, de 5 segundos pasa a 2 en esta Fiora. Así que hay que tener muchísimo cuidado con ese ulti, porque puede estar en problemas realmente Flame. Esto es como todo, pero bueno. Esto es como todo. Me ha gustado. Es, sí, es muy filosófico, sí, Quentin. Es muy filósofo del siglo XXI, ¿eh?
Ya lo sabes. Pero bueno. Esto me pasa habitualmente. En fin. Vamos a ver qué es lo que te encuentras ahora. Pero sí que está bastante claro en que, vale, cada uno ha planteado su composición de hipercarga a su manera. Lo que pasa es que el EGD, en vez de tener un poco de frontline y CC como Anivia, se lo ha planteado a triple carry, con Fiora y con Kassadin. Y sinceramente, tal y como va el panorama, para Tristana es preocupante esto. Sobre todo por Kassadin, no por nada más. Porque al final Tristana y Jinx, bueno, sí, uno es mejor para unas cosas, otro para otras. Pero bueno, Lucas, como siempre, hasta que no empiecen a pegarse, nos quedará un poco por ver. Hombre, realmente ahora mismo Godby tiene esa vara de las edades, va a tener que esperar 10 minutos para que se cargue, así que va a llegar ese Power Spike al minuto 25 más o menos, comentabas el tema del midgame, y realmente Godby cuando empiece a roamear se va a notar muchísimo en el siguiente enfrentamiento en el dragón, pero mira lo que está metiendo Viersen ahora mismo. Obviamente no tiene demasiados objetos, está acumulando ese maná, está escalando a ese late game y Doublelift, que se come ahí el stun de PYL perfecto. Y comentábamos en el Mundial que la botlane de PYL e Imp probablemente hubiera sido una de las mejores botlings del mundo, pero estamos viendo como Doublelift y Kassadin están compitiendo en el uno contra uno perfectamente. Sí, sin ninguna duda. Y ahí va directamente Godby por Viersen, sube de nivel. Hombre, le ayuda un poquito con ese catalizador. De todas maneras, con el Ben Screen y el ulti, yo creo que sí que no le iban a sacar el huevo. Y Lucas, ya sabemos cómo funciona esto. No ha habido dragón, no se lo han hecho. Tampoco es que el EGD lo esté buscando. Con esta ventaja que han conseguido en medio, sí que puede ser un muy buen momento para hacerlo. Pero parece que quieren priorizar medio. Van a por Ben Screen un poco. Godby fallaba el combo. Y ahora sí que va TBQ con el dragón. Pues el EGD que va a meter ventaja de por medio. Dragón que va a ser fácil. Y Team Solo Mid, que volvemos a lo mismo. Equipo de midgame que, hombre, con Regnecton sí que podría destacar, pero el resto de la composición tampoco debería ser así. Dragón fácil, como decíamos. Y ahora Doublelift vuelve con Fin Infinito, pero Tristana le quiere quitar la torre. Realmente, Quentin, este dragón es buenísimo para el EGD porque se va a juntar el Power Spike de Tristana, se va a juntar el Power Spike de esta Fiora, de Flame, y con el 6% del daño del dragón. Así que realmente le viene muy, muy, muy bien a LGD en este momento el dragón. Lástima que tengan que vender la torreta del top para coger la propia del bot. Así que Quentin, de momento, pinta muy bien para LGD y a ver qué es lo que hacen, porque realmente tienen que defender el medio. Pues de momento ahí tenemos cómo se estampaba Kassadin a Doublelift. Tiene que lanzar a la de carry, pero lo decíamos, ¿no? Tenía claro Imp que su torre era la de bot, la consigue, vale que el amigo Hanser tira la de Flame, pero al final estos intercambios en igualdad con los dragones, a ver, esto es como la teoría, ¿no? Habrá que ver en qué se basa cada uno, pero para LGD debería ser más rentable. Debería. Es la teoría, Quentin. Luego puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, hombre, luego puede haber una cazada con Anivia, pero en teoría… Claro. Me está gustando, para destacar así un jugador en particular, lo que está haciendo es Ben Skeren. Se ha comprado esa piedra de wards, ha estado constantemente aportando visión a TSM y estamos viendo cómo el jungla europeo está teniendo un impacto muy importante en esta partida para TSM. Veíamos como al principio gankeaba a Haunzer y se llevaban esa primera muerte, pero viene TBQ a por este rojo. Cuidado aquí, ¿eh? Nada, rojo para el Ben Skeren. Y espérate, con Bier se le cazaban, le tiraban directamente el prender, también aparece el huevo. Cuidado con el salto de Tank Edge Casino, pero Hunter se lleva el kill, el megadero que por parte de Doublelift. Ahí van, el muro es bueno, TBQ recibe el barril de Gragas, tiene que utilizar el flash, le falta un poco de daño. Kill para Hunter, doble kill para Renekton. Pues tenemos a un top laner 3-0, Team Solo Mid gana la pelea, van a tirar por lo menos una torre, si no dos. Y Lucas, qué bien lo han hecho, ¿eh? Efectivamente, y lo está haciendo muy bien Haunzer. Stuneaba perfectamente a Imp con muchísimo daño con esa Hidra Titánica. Estamos viendo que el top laner de TSM lo está haciendo perfecto. De momento, sustituto más que rentable de la leyenda Dairus. Y Quentin, este TSM es un TSM nuevo, TSM renovado, más agresivo, más pendiente de todo lo que pasa en el mapa. Yo estoy disfrutando, y te digo una cosa, si LGD pierde este Best of 3
de una manera como la que estamos viendo, se vuelven a casa andando, ¿eh? Ahí tenemos la repetición. Teníamos la repetición. Pyl con el stun encima de Bjergsen. Se tiraba a Impa ahí perfecto. Venía Godby con el daño encima de Bjergsen. Era suficiente, pero le iba a salvar el huevo. Y aquí es lo que te comentaba. Haunzer con el daño encima de Imp que flasheaba. Venía el Rocket por parte de Doublelift. Buenísimo barril ahí por parte de Svenskeren. TBQ que sí va a ir al pozo. Doble kill para Haunzer. Y esto va a transicionar en el midgame y va a ser importantísimo de cara al siguiente dragón. Vamos a ver qué es lo que hace TSM, porque de momento tienen que ganar la posición. LGD está por la zona, están guardeando. Pyl haciendo lo propio. De momento tienen que coger probablemente el control de este cangrejo. Y vamos a ver qué es lo que hace Svenskeren, porque necesitan aplicar presión. En fin. El problema que puede tener aquí… Espérate, uy, Godby. ¡Ay, Godby, que ha dudado! No sé si es que… No, no, no he visto a Kassim. O sí, a lo mejor. Venía por la parte de arriba, yo no me he fijado. Pero bueno, independientemente de eso, Godby, que quería tirarse encima de Doublelift, no lo ha hecho. Y por lo demás, pues… Esta pelea debería darle mucho aire a Team Solomid. El problema es que el primer dragón que sí que han perdido… Lucas, vimos movimientos muy buenos de origen, sobre todo en el Mundial, de hacer un Nashor a ciegas. Pues quizás un buen momento. Hombre, sería jugar coña, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? Sí. El problema aquí es que LGD tiene bastante movilidad para interrumpir ese Nashor. Y si lo hace LGD, pues obviamente pueden salir del pit del varón. Pero bueno, que ahora mismo están en problemas porque TSM está presionando esta torreta. El bot se la van a llevar. Y están pingueando la defensa de LGD ya en esa torre de inhibidor. Tienen la posición ganada para este dragón que sale dentro de nada. Quentin, le falta poquísimo. Y TSM probablemente se haga con el primer dragón de su marcador. 6% de daño, hay que recordar. Y eso les va a poner muy de cara a la partida, ¿eh? Al menos debería ser así. Ya hemos dicho antes lo de la teoría y la práctica. Ya hemos visto luego la pelea en medio que le han ganado fácil. No ha sido tampoco una maravilla, pero sí que le han ganado bien. En cuanto a Hanzer, vamos a ver ahora qué pasa con Flame. Cuando acabe la cuchilla negra Renekton, pues no sé yo cómo va el intercambio. Porque, claro, sabemos lo que pasaba con Fiora en el Mundial, no después de eso. Y Lucas, también te digo que Renekton ahora mismo haciendo split push es una bestia parda. Insisto, no sabemos si Flame debería. Normalmente, y lo decía yo antes, sí, pero claro, con un 3-0 y 30 millones de diferencia, además de los objetivos de Torres, que son 4 de ventaja, es que hay mucho oro de margen. Sí, realmente ahora mismo TSM está bastante por encima. Al dragón que le debe quedar poco, vamos, ya te digo, a lo mejor 20-30 segunditos, como mucho un minuto. Y Quentin, vamos a ver probablemente una pelea alrededor de ese objetivo, porque LGD necesita a los dragones para volver a esta partida. Es lo único que les puede salvar. Y cuidadito, porque el que puede estar en problemas es Godby, pero mira, finalmente se va a ir TSM, que tiene ganada la posición. Pueden hacer ese dragón sin ningún tipo de problema. Haunzer, que tiene teleport, y parece que TBQ está pensando en diviarle. Pues nada, dragón para Team Solomid facilito. Con esto van a igualar el marcador. Y a partir de aquí, Lucas, pues a despegar el equipo. ¿Tu objeto favorito de este parche ya está preparado? ¿Ese puñal estático? Este parche 5.21, sé que en el 22 ya lo defiendes hasta Quentin. Como… ¿Qué pasa? Quentin. Hay que buscar las cosquillas de vez en cuando, hombre. No me toques el static. No me toques el static, que te vas a comer un zapato. El zapato te lo tuviste que haber comido tú. No hiciste. Así que… Pero bueno, cuidadito, porque los que se pueden comer un zapato perfectamente son LGD. Como TSM se ponga tontos, ahora mismo Flame está en la top lane pusheando. Y TSM, que está buscando cazadiñas aquí en la jungla, tienen a esa Anivia y tienen las trampas de Jinx. Por lo tanto, en la jungla TSM es muchísimo mejor que LGD y toma el control de estos Crux y Bjergsen pusheando al medio, gente. Es
El problema que puede tener aquí el EGD, y desde luego es en tema de Wave Clear, ahí son bastante flojos. Uy, el teleport. ¿Se lo va a contar Renekton? ¿Se lo va a contar Renekton? ¡No! ¡No! Al final llegaba y el teleport también tiene que un problema. Es el doble esquiva, el mega de Rocket también, el Curardin para ganar velocidad. Muy lento, van a por Hanser. Ahí tenemos a Piguayel. Le metían bajo todo realista que tiene el ulti. Llega el flash esquivando el mascafuegos. No creo que LGD se atreva a pelear. Y desde luego Tisolomis tiene una muy buena oportunidad de conseguir la torre. Lo van a hacer Lucas. Pues mira, torre fácil para ellos. Otro objetivo más para los norteamericanos. Y espérate que LGD quiere luchar, ¿eh? Ahí saltaba Godi. ¡Ay, qué zona más bueno! Viene loca por parte de Alistar. El kill es para Tristan y se lleva la racha. Mira cómo está Flame. Biersen que se lleva el kill. Pero van directamente por el Mesquera. Doble kill para Imp. Va el saltito buscando a Biersen. Pueden ser cuatro. ¡Oh, qué combo de Biersen en la cara! Y lo mata. Doble kill para Pound. No, para Godi. Y a ver qué pasa con Biersen. TVQ que se lo encuentra. Lo está viendo. Tiene el túnel. Llegará el knockup. Lucas, pues va a ser que sí llegó. Y ahí aparece Flame. Se van a meter bajo torre. Biersen flashea. Llega el charco. TVQ le sigue. Le quiere quitar el huevo. El stun de Biersen vuelve a ser bueno. Y la torre no lo mata por poco. Quiere llegar Godby. Un golpe de Flame más. El huevo cae. Y esto va a ser un tanto para el EGD. Buenísima pelea ahí, Quentin. Vaya error por parte de TSM. Baiteada perfecta por parte de Godby con ese Zhonya en medio de la teamfight. Veíamos como Svenskeren se abalanzaba ahí. Vamos a ver la repetición. Veíamos como Doublelift estaba media vida. Baiteada de Godby. Imp pegando constantemente gratis. Muchísimo daño ahí caía por parte del AD Carry coreano. Mira, Doublelift ahí sufriendo muchísimo. Se tenía que flashear. Venía Imp con el salto. Muchísimo daño en Doublelift. Lo mataban. Doble. Finalmente iba a morir Kasink. Y te digo una cosa, Quentin, esto ha sido espectacular. Biersen en la cara de Imp, nos vemos, hasta luego. Se lleva una doble y la teamfight que caía a manos de LGD. Pero vaya, y eso que Biersen, tú mismo lo estabas diciendo, se la ha marcado, porque si no llega a pillar a Imp, vale que era un salto de frente y todo lo que tú quieras, pero atrás, ¿eh? En fin, ahí va a buscar... No sé si el Nashor, el EGD que quiere dejarle el rojo a Flame. No sé si para intentar, Luca, lo que comentábamos antes del 1 contra 1 split push. Lo que pasa es que a mí se me antoja complicado que Hanser lo pierda. ¿Qué quieres que te diga? Y Tisolomis que sigue requerre. Ven que su mejor oportunidad es pusear medio. Con Anivia tiene una buena oportunidad y utiliza el salto. Y no sé yo si buscar esta torre de inhibidor es bueno. Pero el EGD tiene una gran desventaja y es que no tiene wave clear. Se lo van a dejar. Pues van a quitar la torre. Y BQ flanqueando, ¿eh? Pues nada, no sé. Da la torre fuera y teleport que tiene que utilizar casa. Bienvenida a Godby. Al final TVQ, como tú decías, flanqueaba, pero esto no llega a nada. Tisolomis consigue un teleport sin esforzarse mucho. No, que el EGD se ha equivocado. Hombre, no tiene más trascendencia que el teleport. Pero Lucas, movimiento malísimo. Sí, es que realmente TSM no puede hacer nada. Cuando vas por detrás y tienes esas torres de inhibidor libres y no tienes ningún objetivo claro, como puede ser el dragón o puede ser el varón, es muy difícil ganar la partida a partir de aquí, porque tienes una complejidad bastante importante a la hora de conseguir esas torres, porque perfectamente Piguayel y TVQ pueden flanquearte y es muy difícil pararlos, porque si flashea Piguayel y te mete el combo en la cara, no te vas a escapar. Y realmente TSM ahora mismo está en problemas. Lo único que puede hacer es aguardar a que ese dragón respawnee, intentar conseguir esos 5 dragones y a partir de ahí ganar la partida. O sea que probablemente nos vayamos a una partida de 35-40 minutos, Quentin. Y de momento TSM que está en problemas. Hombre, pues sí. Es una buena manera de decirlo. Al menos sutil, ¿no? Vamos a ver cuánto va a tardar el amigo Godby. Vaya nombre, macho. Es que es complicado decirlo bien. El que tiene, digo. A ver si tiene ya directamente el liche, porque es un salto de calidad. Bueno, no, ahí lo tienes. Liche para él. Y ya esté casa. Y no solo va a tener Burst uno contra uno, que ya lo tenía, sino que además va a tirar torres que le da gusto al equipo. Hombre, pero si Kasadin se tiene que acercar a una torre, entonces tienes un problema, ¿eh? No, no, pero hablo de haciendo split push. Ah, bueno, eso sí, eso es cierto. Eso es completamente cierto, Quentin. Pero bueno, a la hora de juntarte con Imp no vas a tener problemas, porque además de tener un rango impresionante, en este parche mete muchísimo con esa Sessi, ¿no? Ahí metiendo presión, cuidadito, que puede haber teamfight.
Pues nada, Dim que saltaba. Y esta cierto, torre. Torre, ¿eh? No, no, esta torre se la va a llevar Dobelly. Lógicamente no del tirón, pero como le sigan dejando golpear gratis, buen muro ese de Viersen, buen mascafuegos. Torre inhibidor que tiene, solo no ha querido rematar. Venía Pigu ahí en lanzado. Y Lucas un poco más y buscan en H los chinos. Pero bueno, independientemente de eso, ahí va Team Solo Mid. Que es que la torre, o LGD, inicia aunque sea con Pigua y el flash, pues esta torre la pierden sin problema, vamos. Que a lo mejor no tardan una oleada, tardan cuatro, vale. Pero al final la torre cae. Hombre, tienen una limpieza de oleadas relativamente decente, con ese casadín con la E también de Tristana. Y pueden hacer algo, ¿no? Porque tienes flanqueando a Flame, tienes el flanqueo también de PYL, pero bueno, te decía que la condición de victoria probablemente de TSM fueran estos dragones, de hecho se van a hacer el segundo, así que Quentin, daño de estructuras 15%, y esto le va a beneficiar muchísimo a TSM porque quieren coger esa torreta del medio, y con esto probablemente lo puedan coger. Dragón para TSM, esto va a significar que ahora sí que pueden presionar esa torre de inhibidor. Flame que está intentando pushar, alejando al equipo de TSM de esa zona del medio. Viersen que también está presionando ahí con Anivia limpiando. Doblitz que también hace lo propio y vamos a ver si TSM puede recuperar esta partida porque ahora necesita establecer esa estructura de guardeo en el centro del mapa, avanzar líneas y a partir de ahí recuperar toda la ventaja que tenía encima de LGD. Viene Viersen también con el teleport. Y cuidado, Dobelif. Y Dobelif que flaseaba, se lo tiene que zampar Kassim. Mientras tanto, Dim le hace un poco de daño. Y tampoco al amigo Svenskeren. Llegaba el crítico. El salto de Dim para agresivo. Le pone la granada al barril para ralentizar el zap de Jinx, que no impacta. Mientras tanto, Flame tranquilamente. Lucas farmeando en bot. No sé si preparando el teleport. Y el Nashor, que los chinos no lo buscan. Bueno, los chinos con coreanos no lo buscan. Bueno, paciencia por parte de los dos equipos. Con paciencia y con saliva, el elefante Quentin se hizo con la torre de medio. Vaya tela. Hombre, también te digo que contra Anivia mucha paciencia tienes que tener, ¿eh? Y con el wave clear que tiene el equipo del EGD, más. Pero bueno, torre gratis, fácil para Imp. Y esto desde luego le va a dar más margen de maniobra de cara al Nashor. Pierden esa línea de visión. Flame que se va por Hanser y le busca los puntos de vitalidad. Les llegaba el crítico. No, 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 no. No lo ha visto claro. Lucas, yo me mantengo ahí en mis 13. Es que ahora mismo Crenecto pierde a ese 1 contra 1 con la fedeada que lleva. Es complicado. Pero bueno, el EGD empieza el Nashor. Imp, el amigo Godby, TDQ, lo está viendo con el trinquete azul. Puede intentar Team Solo Mis pelear. Lo siguen forzando. Está muy tocado. Imp, el problema es el petado de Mesker en el salto. Lo ha esquivado. Cuidado con el Mesker en el barril de grava. Ser bueno, pero le está partiendo la cara el Nashor a él. Y el kill se lo va a llevar finalmente el amigo PYL. El mega de Roque de Dover y se lleva el kill sobre TDQ. Va también Hanser. Él se lleva Flame. Mira PYL cómo se ha quedado. Aparece casa y van a matar directamente a Renetto. Pues no llegaba el Team, quiere llegar con Slice and Dice. PYL que va a morir a manos de Viersen. Otro kill para el midlaner. Este kill es para Pound. No, y dale con Pound, con Godby. Llega los reset de Dobelis. Tiene el rojo. Imp, problemas. El Zap no conecta. Lo esquiva el coreano. El ulti de Hanser no. Pero sí, de Kassing. Hala, adiós, Imp. 4-2 para los norteamericanos. Entre comillas. Y Team Solo Mid que para el Nashor. TSM que conseguía parar ese Nashor. La verdad es que lo ha hecho muy bien en esa teamfight Dobelif. Y finalmente parecía un error de comunicación. Dobelif que retrocedía mientras Kassim con el ulti llegaba bastante tarde y no cogían finalmente a Imp. Pero bueno, Quentin, bastante buena la teamfight de TSM impidiendo ese varón. Vamos a ver la replay. Aquí venía Svenskeren. Buen barril, pero finalmente le metían esa bombita encima y la kill se la iba a llevar PYL. Mientras veíamos ahí como Dobelif constantemente haciendo daño gratis. Veíamos como Hauser flanqueaba perfecto, metiendo una presión increíble. Y aquí Godby que se equivocaba, se tiraba hacia adelante, metía muchísimo daño. Pero bueno, Dobelif con el reset, cogía la kill, le hacía el shutdown. Más oro extra para el AD carry norteamericano. 320 súbditos, Quentin. Y esto pinta muy bien para TSM, porque ahora mismo ha vuelto a la partida. Sí, 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 sin duda. Es cierto que no tienen una ventaja como para decir que ya han ganado, porque 4.000 de oro, minuto 34, es perfectamente remontable. Pero Lucas sí que está bastante claro que
que se está desenvolviendo bien para ser su primer mapa. Están comentando ya en el chat qué diferencia habrá Team Solomid con un buena de carry. Hombre, Wild Tartar precisamente una maravilla no es. No vamos a... Yo cambiaría eso y pondría qué diferencia teniendo un buen jungla. Ah, a Santorín le tienes tú cruzado, ¿eh? Hombre, es que un jungla que dice, bueno, señores, vamos a sacrificar aquí al top, que muera 75 veces y yo no le voy a ayudar. Lo mismo pasaba con Amazing en TSM. Así que bueno, el tema de TSM con los junglas era bastante... ¿cómo explicarlo? Pero comparar a Amazing con Santorín también. Efectivamente, también, hombre. Tampoco hablas de la intención. Sí, sí, lo sé, lo sé. Me digas que... Y sí, comparado con... Es que no... Y no por nada, ¿eh? Yo digo lo que creo. Pero, ostras. Sí. Hombre. Santorín, para lo que aportaba el equipo, pues bueno, estaba bien. Hay que decir que tampoco venía de un equipo como Kou, si no recuerdo mal, que no hacían las cosas demasiado bien. Pero bueno, Quentin Svenskeren ahora mismo está haciendo una actuación bastante buena. Esa presencia en early ha permitido que... TSM pudiera snowballear esta partida, pero bueno, de momento vamos a ver qué es lo que hace LGD para retomar el control que tenían hace unos instantes. De momento, el dragón que sale dentro de nada y LGD que tiene la posición. Lo están haciendo muy bien, ¿eh? El problema que tiene también LGD, lo hemos visto antes cuando intentaban hacer el Nashor, es que no tienen un Nashor brillante porque, claro, han ido solo TVQ, Impi y el amigo Godby. Sí es verdad que con Flame habría sido bastante más rápido. Me gusta cómo están planteando ahora el split push con Kassadin. Porque por mucho que Viesen tenga teleport, forzar a Nivea aparecer con un teleport es perder gran parte del potencial, sobre todo en el tema de poner un buen muro, que yo creo que es el gran arma que tiene el personaje ahora. Y de momento, mira, ahí va que a el midlaner chino. Pero Lucas, mientras tanto... Y solo Miz que se quiere juntar medio. Y la torre esta, que antes ya estaba tocada, pues no le queda mucha vida además. Pero no, no, los chinos la defienden. Ay, 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 Godby. Ay, Godby. Pues nada, torre de inhibidor. Ahora sí que la consigue el equipo de Solo Miz Doblis, que le mete el crítico a Piguayel, el inhibidor. Amigo Lucas, que no parece que se vaya a quedar muy solvente, pero tampoco cae. Piguayel con los críticos, llega la ulti por su parte, se veía forzado, inhibidor que consigue Viersen. Ahora sí que hay que llegar TVQ, Piguayel. Esta jugada, que no peleen. Menos mal, porque podría haber sido la partida, por mucho que estuviera flanqueando Godby. Que sí, que para hacer eso, pues mira, Viersen le quita la mitad de la vida de un combo, perfecto, ¿no? Pero... ya está. Efectivamente, y ahora lo que tiene que hacer LGD es limpiar esa oleada que tienen en el top. TSM, que viene con la agresiva, va a intentar. Mira, mira, mira cuántos minions. Cuidadito aquí, Quentin, que viene Viersen con el teleport. Y ahí viene también con las homeward, la torre de inhibidor que cae muy rápido. El equipo de LGD tendrá que pelear si quieren, pues no. Al final, Doble y va a acechar el solo el inhibidor. Team Solo Miz que la apoya. Y aparece también Godby, se la jugaba, se lo zampa Cassina. Doble y no tiene nada de carry. Flame, ¿dónde va? Está loquísimo el combo. Bueno, por parte de Fiora tiene que aparecer con el contraataque. Mira cómo está Hunter, mira cómo está Venskeren. El kill finalmente es para Viersen. Godby con el Zhonya, el no cambia listar. Kill para Godby. Y para se la sabe todas. Llega el flash. Viersen le sigue y quiere utilizar la castaña y el salto. Otro reset buscando el segundo, buscando el Venskeren. Viersen y Flame le meten el combo como antes. Ay, 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 Lucas que se la sabe en el flash de Pill. Es buenísimo. El ulti después. El cabezazo a la pared lo tiene. Quiere utilizar el charco. El daño. Y kill para Viersen. Por mucho que muera, se la volvió a marcar. Qué bien lo ha hecho ahí. Dos jugadas seguidas. Cuidadito porque Imp quiere sangre. Van a buscar este varón, Quentin. Esto puede significar que LGD vuelva a la partida. De nuevo TSM equivocándose en una teamfight en la cual podrían haber ganado la partida con ese inhibidor. Esto puede ser varón para LGD. A ver el Svenskeren. Svenskeren por la zona, ¿eh? A ver el Svenskeren. TVQ está en tomar por saco. Lo está viendo Svenskeren. Se la va a jugar el danés. No le están echando. ¡Ay, ay, ay! Lucas que la pierden en el Nashor. ¡El Svenskeren lo robó! ¡Roba el Nashor! Y ahora aparece Hunter. Mira cómo está Hyper Salto de Tristan. El viejo de Roque. El doble y se lleva el kill. ¡Otro kill para Hunter! Aparece Hyper Salto. Ahora en esto no es suficiente el Sprite. ¡Y kill para Hyper! El Nashor es para los norteamericanos. Double Leaf que hizo el headshot. Y los minions que están en la base. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lucas!
¡Ay, ojito con Svenskeren! Decíamos que Quentin para ti era el mejor jungla occidental. Vamos a ver la Ripley aquí como venía con el Smite. ¡Perfecto! No tenía jungla el equipo de LGD. Venía muy bien ahí el Rocket por parte de Doublelift. Haunter que iba a morir a manos de Imp, pero no sin antes quitarle 3/4 de vida a Quentin. El daño de Haunter es espectacular. Vamos a ver qué es lo que significa esto para la partida. Probablemente sea el tercer dragón para TSM. Velocidad de movimiento, Quentin. Y ahora mismo, como presión en la línea del bot, esto puede ser partida para TSM porque pueden coger 3 inhibidores perfectamente. En fin, hacerlo sin Smite, mala idea de LGD. Lógicamente, para Svenskeren era relativamente sencillo, pero lo que sí que era complicado, Megadeth Rocket de Doublelift buenísimo. LGD que ya ha demostrado que las peleas, algunas las gana. Y tendrán que ganar la siguiente. Vamos, digo yo. Hombre, si quieren ganar la partida, pues sí, Quentin. Está claro. Pero bueno, de momento vamos a tener aquí a TSM presionando el bot. Con estos super minions van a intentar llevarse este segundo inhibidor. De momento solo tienen el del medio, ha respawneado el del top. Está también Haunter y le está esperando ahí Flame. Puede haber pelea en top, perfectamente. Bot, no, dirás. No, en top. Ah, está... vale. Está partiendo la cara, sí. Bueno, lo está intentando, no lo estamos viendo. Mientras tanto, Doublelift que se lleva. O por lo menos lo intentaba todo el inhibidor. ¡Ay, Flame que lo mata! ¡Lucas, mira cómo tiene que cubrir el Nexon! ¡No tiene el flash! Y esto es hacerlo con el minimapa, es complicado. Pero ahora sí que lo estamos viendo, tiene el ulti Hunter. Lo estaba siguiendo Flame, el Slice and Dice. No va a llegar Flame, no va a llegar Flame. Flame, no chasees más, que no llegas, hombre. El amigo Flame es un tío de los auténticos, de los tercos de la vida, como yo. Y cuidado en bot porque se puede liar, ¿eh? Está flanqueando TBQ. Sí, pero ahora lo han visto y al flanquear le van a partir la cara. Doublelift que se veía fuerte, el Zap no impacta, llegaba el buen túnel por su parte. Pero con esto han conseguido que el Nashor se quede sin efecto. Porque mira lo poquito que le queda al bufo. Muy, sí, poco. Realmente tampoco es que te importe demasiado, ¿no? Porque mira lo que va a hacer Doublelift. Va a probablemente tirar esta torreta. Y te digo una cosa, es que vienen ahora los minions, vienen con el bufo del balón, les queda muy poco y les sirve para tirar esta torre, Quinti. Sí, pero ahora el Nashor se acaba justo cuando tienen que conseguir el inhibidor, pero bueno. En fin, ahí tenemos a Doublelift zoneando, mete críticos, llegaba el muro de Anivia, también el turno de TBQ, sí, a Flame no va a llegar. Doublelift que quiere conseguir inhibidor de bot, al final van a poner el combo de PYL, el bueno, quiere llegar TBQ, al final se lo zanta Kassin. TBQ, el problema es el barril de Svenskeren, kill para Doublelift, vienen los reset por parte de Jinx, buscan el combo, al final Hunter tiene que utilizar Doublelift el curar. Demasiado pronto. Ay, 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 Lucas. Ay, 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 PYL, el combo no impactaba sobre Viersen tampoco, sigue pegando Doublelift, mira cómo está intranquilamente esquivando todo, Flame que lo tiene claro, quiere iniciar por el lateral, no lo hace, y la granadita por el Svenskeren, ay, Svenskeren, ay, 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 LGD pierde el inhibidor de bot, Doublelift, ¿dónde vas? Ay, Doublelift, confía mucho en Taunque. Viene con todo LGD. Y ahí llega Peel, ese combo sí es bueno. Ahí saltaba también Godby, la excelación es buena. Mira cómo va Hunter, kill para Doublelift. Empieza los reset de Jinx, para por Flame. Imp se lleva el kill. Doublelift con el rango, el Zap lo esquiva. Flame quiere seguir Tisolmid. Buscan acabar la partida con el inhibidor de medio. Pero no van a poder. Pues nada, amigo Lucas. Ahí va el flash de Kassin, el Fajin es buenísimo. De Imp, los críticos no van a llevarse kill. Viesen flashea, el cura lo esquiva. Viesen con él utiliza también ese Serafín. PYL. Que no, pero Gotti sí. El kill para el Ezonia después. Mira cómo está Doublelift. Y los reset le dan el kill y la racha. Ha llegado el Fajín. Al final el Exile. Mira cómo está Viersen. No tiene huevo. Kill para Flame. 4 muertes para LGD. Lucas, los inhibidores caen, pero las peleas también. Te digo una cosa, Quentin. Se nota muchísimo que TSM no tiene para nada aún coordinación en estas teamfights. Veíamos cómo se han equivocado 3 veces. La misma situación, 3 veces, estás a punto de ganar la partida, luchas cuando no es necesario y el LGD puede remontar. Veíamos aquí el flanqueo por parte de Godby haciendo muchísimo daño con ese Zhonya encima de Kassin. Doublelift que lo hacía perfecto con ese flash encima de Imp. Veíamos también como Flame hace una auténtica barbaridad de daño a Viersen. Iba a morir el europeo, esto era teamfight para el LGD. Y han vuelto de nuevo a la partida TSM equivocándose, LGD aprovechando estos errores de posicionamiento del equipo europeo Kappa.
Y Quentin, vamos a ver qué es lo que hace TSM, porque se están complicando la vida. Hombre, es lo que decíamos hace un rato largo, ¿no? Que al final en late game esto en teoría a LGD le compensaba. Claro, que decíamos que luego podía pasar cualquier cosa, pero ostras. Ahí lo tienes. Y Lucas, 17-16, 45 minutos, Team Solo Mid, que de momento rema para intentar ganar. Flame que vuelve con Guardian Angel. Y ahora mismo, la única manera que se me ocurre que Team Solo Mid gane, viéndolo visto las peleas, insisto, es que ganen por tirar objetivos. Sí, realmente con estos dragones, comentábamos hace bastante rato que era una de las condiciones de victoria de TSM. De momento llevan 3. El próximo es daño a minions, Quentin, y realmente eso les va a servir para pushear las oleadas. El problema aquí que nos vamos a encontrar es que si hacen una teamfight como las que estamos viendo alrededor de ese dragón, van a sufrir muchísimo la oleada del bot que se está pusheando y TSM que tiene que aprovechar ahora para meter presión. Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿eh? ¿A qué volvemos, Quentin? A que están tomando decisiones por tomarlas. Se juntan en medio, juegan con Anivia, pero es lo que hay. Por cierto, sí que sabemos que Viersen es danés. Vamos, no fastidies. De hecho, es el equipo danés a medio. 2 daneses, 1 británico y 2 norteamericanos. Pero bueno. De momento los Winions, Lucas, que tiran una torre de Nexo aprovechando que Rek'Sai tiene el ulti. Lo que no sé yo si tiene muchos túneles. Ay, 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 Godby. Godby no tiene teleport. Tiene solo mis que lo ve claro. Van a buscar el Nashor. ¿O no? Ay, 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 Lucas, que está jugando con los minions. Muy bien, Tiene solo mid, muy pillo. Los chinos que se la juegan. Y ahora TVQ va a tener que volver. Buah, qué bien, Tiene solo mid. Muy bien, Tiene solo mid. Si quieren pelear, tendrán que hacerlo. La torre de Nexo que cae. La base está descubierta y tenemos a los Winions. Godby que viene y el Nashor para ti. Solo Mikel empieza mientras tanto. El equipo entero con Anivia pone el muro. Viersen, ¿se la va a jugar TVQ? Pues no. Nashor fácil. Para eso es Keren. Ay, 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 Lucas. Ay, ay, ay. ¿Estás? Pues nada, iban a intentar acabar la partida los norteamericanos. Parece que lo tienen muy decidido. Que van a ir a buscar directamente con los minions. Pero LGD, que ha ganado todas las peleas importantes hasta el momento. Y van a intentar ganar esta, lógicamente. Te digo una cosa, Quentin, estaba mute. Me he puesto. Ah, qué susto me has dado, digo, se ha caído, ¿sabes? Vale, no, estaba. He hecho una cuentinada, como tú al principio. Bueno, vale. Estaba gritando en mi habitación. Vale. Bueno, un fail. Soy novato, pues. Sí, sí, un poquito. Bueno, dime. Pero bueno, no, decía que tenían que rotar al top, conseguir ese tercer inhibidor. Esto puede ser partida para TSM, porque ahora mismo LGD no tiene torres de Nexo. Se van a encarar. Ya iba Piguayer, han pillado Doberis, pero directamente se lo zampaba Kassin, que viene, está haciendo tanques. Cuidado con Hanser, kill para ahí, tiene ahora ese Tristana. Mira, ves que en el saltito de Imp, busca el kill, el empujón. La granada suena suficiente. Aparecía Godby, el crítico, el flash. Se vuelve agresivo, al final tiene que saltar de vuelta. Piguayer flashea al crítico, no lo mata por poquísimo. El mega de Rocket, kill, lo ha matado Flame. Kill para Doberis, Flame lo ha matado. ¡Vaya tela! ¡Vaya compañero! Ahí van a por Imp, los críticos. Tiene que utilizar el Faji también. Quiere defender el LGD. Team Solo Mid que busca inhibidor en medio. Pueden conseguir todos, pero Lucas parece que abandonan la idea. Consiguen el de medio. Vienen a por el de bot. Minions rocosos con super minions. Y Flame que busca el flash. Buscan a Doberis. Fenocamper bueno. Doberis puede ir al pozo. Ahí está el kill para Imp. Lo tiene Tristana. Viersen que se lleva otro kill más. Pero cae después. Otro kill para Imp. Y es un doble. Van a por Kassin. Y que se cura kill para Flame. LGD vuelve a ganar una pelea. No puede ser, Lucas. Quentin, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con TSM? ¡Otra vez! ¡De nuevo! ¡De nuevo throwean! Y dejan que LGD vuelva. No me lo puedo creer, Quentin. Esto pinta muy preocupante para TSM, porque de nuevo, fallo de shot calling. Demasiado agresivos en esa teamfight. Quentin, a ver si nos pone la repetición. Mira, la tenemos aquí. Double Leaf, mal posicionado. Mal fajín de nuevo. Flame
haciendo muchísimo daño. La kill iba a ser para Imp. Finalmente veíamos como Bjergsen moría a manos también de Imp. Kha'Zix que se comía al carrier de coreano. Esto era un 4-0. TSM de nuevo en problemas. ¡Vaya tela, Lucas! ¡Buah! Pues nada, esto es… A ver quién se lleva la victoria. Hemos visto que Imp no ha dudado cuando ha visto el flash claro para matar a su homólogo en el equipo del lado azul. Y desde luego, pues, por gran partida, ¿qué es que te diga? PYL el que está forzando todas las peleas, pero al final del combo al que se lo tiene que dar. Y lo matan muy bien TVQ siguiendo la jugada, muy buen flash. Flame, que aún sigue con el Guardian Angel. Bjergsen, que siempre que antes de morir se lleva a alguien. Y esta partida que se nos va a los 50 minutos ya. Recordamos que es un mejor de 3, que después de esto tenemos un showmatch. Y después del showmatch tenemos otro. Ay, 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 Lucas, la que se está liando, ¿eh? Y te digo una cosa, el mejor showmatch probablemente que vayamos a tener en mucho tiempo. Mark Cuban, Quentin, Mark Cuban. De nuevo, crack. Sí, 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 sí. ¿Tú con quién vas? ¿Tú con quién vas? Yo, es que yo soy muy fan del amigo Smite Vicious, macho. ¿Sí? Sí. Por hombre, lo que Paco, falla, no por lo que hace bien. Paco, ¿cómo se llama? Krzanich, no sé cómo se pronuncia ese nombre. Yo creo que lo digo mal otras veces, pero Brian Krzanich. El CEO de Intel, vaya. Efectivamente. Que luego se habla de, no, es que la gente de verdad no apuesta. La leche, tenemos la competición de Intel oficial en todo el mundo. Que luego, por cierto, nos la quieren quitar aquí en España, no lo entiendo. Y… Oh, pues si el CEO de Intel no es importante y el presidente no me habléis tampoco, ¿cuál es el listón? Obama, Quentin. Vale, vale. Puede ser. ¿Te imaginas un uno contra uno? ¡Espérate, que han pillado otra vez a Doble y tienen que utilizar directamente el zampar por parte del amigo de Kha'Zix! Venía Flame con el teleport. No quiere buscar Team Solo Mil la pelea ni borracho. Es que no ganan ni una. No han ganado ni una pelea todavía. Han ganado alguna escaramuza, pero peleas de estas no. Ahí va PYL, el TVQ venía con el turret, se vuelve a zampar Kha'Zix. ¿Cómo está? Doubleleaf está dudando todo el rato. Y el problema es que no tiene flash. Depende demasiado del support para zamparse y alejarlo. PYL va por Hanser y dice, es el único combo que tengo. Ahí salta Godby, se la juegan mucho. Doubleleaf que se lleva el kill, no ha utilizado en Zonia. Viene el RS de Jin, la velocidad de movimiento. El mega de Rocket, doble kill para Doubleleaf. Mira cómo está ahí, llega Bjergsen con el flash y lo mata. Esto es una victoria para norteamericanos. El Zonia por parte de Fiora no es suficiente. Bjergsen que dice, yo me voy con mi pájaro. Y victoria para Team Solomid, que ponen el 1-0. Ya era hora, Quentin, que ganara TSM. Muy buena partida por parte de los norteamericanos. Mira ahí cómo se abrazan. Partida. Qué maravilla, Lucas. Ya se echaba de menos aquí, ¿eh? Hombre, la tensión de estar casteando esto, de estar viendo esta IEM San José, Quentin, es que no lo paga nadie, ¿eh? No, no. Pues nada, ahí tenemos 1-0 para los norteamericanos. Y he dicho el Zonia, no, el Guardian Angel, perdón, perdón. Me ha ido. Pues ahí lo tienes. Primera partida, LGD, que para el mal equipo que ha montado, para defender sobre todo, ha peleado bien. Godby, que ha estado bastante mejor que en el Mundial. Impa lo suyo. Lucas, próxima partida juega Acorn. Cuidado, ¿eh? Ojito aquí, ¿eh? Que el cambio es importante. Porque si hay algo por lo que destaca el amigo Flame, es por el top. O por los top carries. Y Acorn… Que es bueno, pero no. Bueno, Lucas, pausita, volvemos ya. Hasta ahora.